Pues está el Banduchis Gamer, yo soy Dracon y estoy conmigo. Está conmigo. ¿Qué tal, chavos? Soy Changuito. Y vamos a darle este Back to the Game que se llama el juego. Se llama Bloody Roar 2. Vamos a darle juegazo. ¿Alguna vez escuchas hablar de este Dracon? No, la verdad es que no, es la primera vez. Y vamos a ver qué tal. Ok, ok. Este juego. Le puse de 2. No, era de 1. Bueno, tú puedes salir, ¿no? Con el triángulo. Uh-huh. Bueno, vamos a poner el modo arcade. Fíjate que. Este juego fue creado por. No sé, ¿habías escuchado hablar de la ya extinta compañía Hudson Soft? Sí, claro que sí. De hecho, sí, fueron de los creadores también de Donkey Kong, si no mal recuerdo, de aquella época. No, fue Rare. Bueno, por ahí andaba. Ah, Hudson también hace colaboración con Acclaim. Acclaim, sí, claro, pero ellos fueron los creadores del clasiquísimo juego Bomberman. Bomberman, ok. De hecho, hay una remasterización de Bomberman, ¿eh? Oh, sí, sí, cierto. Oh, toma. Pues mira, básicamente. Ay. Ya, de hecho ya estás en los golpes, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿El Yoko? ¿Yoko que es el Yugo? Yugo, perdón. Sí, la premisa está así. Son peleas, obviamente. Tus personajes tienen la habilidad de convertirse en animales. Ok. Cada personaje tiene sus habilidades de acuerdo a su personaje. Por ejemplo, este Yugo, pues es un lobo. Por ejemplo, te quitó el animal. Sí. Tiene dos barras, si te das cuenta, una es de la... La de arriba, la sangre. La sangre, claro. Y lo de abajo es lo que... cuando se llegue a cierto nivel, se va a poner rojo, me parece. Ok. Y ya es cuando te puedes transformar. Te puedes transformar, claro. También tiene los... ¿Tú sabes qué es un golpe de desesperación? ¿A qué te suena? ¿Cómo? Como que ahorita que lo estás agandallando y como un Counter-Strike, podría ser. O un... como sería en el... Mortal Kombat, el golpe de... se me fue el nombre, que es como para darle una serie de combos al enemigo para bajarle sangre. Pues no, precisamente el golpe de desesperación, no sé de dónde se acuñó ese término, pero eso se le llama a lo que nosotros llamamos especiales, quintos, tranzas. Ese es el golpe de desesperación, qué extraño, pero así le dice. No sé si solamente... bueno, es que ese se le conoce a la saga de Tequino Fighters. El golpe de desesperación era el poder especial. De hecho, de ahí salió, ¿no? Sí. Nosotros le decíamos la tranza, el quinto. ¿Pero por qué esos nombres? La tranza, pues, no sé a qué se deba. Porque o sea, tranza suena como que trampa, ¿no? Como que estás haciendo trampa. Pero era un golpe, por ejemplo, el de Terry. Uh-huh. Era su... las patadas o el... ¿cómo se llama? Que sea como que algo en el piso, ¿no? Sí, su poder normal, su poder. ¿No? ¿A eso te refieres los golpes de desesperación? No, el golpe de desesperación era el especial que hacía, que agarraba y ves que cargabas y aventaba un golpe más choncho. Ajá. De hecho, también lo aplicaban en Kino Fighters, ¿no? Pues es el que te estoy diciendo, Kino Fighters. Ah, bueno, perdón. Sí. Es que lo confundí con Fatal Fury y Art Fighting. Es que sí, ajá. De ahí viene. O sea, el personaje de Terry Bogard, bueno, de ahí viene, de la Fatal Fury. No me acuerdo si... Creo que sí, ya después... en entregas posteriores, después de la 1 y la 2, creo que ya les pusieron golpes de desesperación. No recuerdo si al principio las tenían. Mira, quiero sacar el especial, pero no me acuerdo cómo era. A ver, ahorita... No, es así. Bueno, ya después de que aquí llenas tu barra y te transformas en el animal de que se transforma el personaje, tú puedes hacerle, te digo, el especial a tu contrincante. Y es muy vistoso, pero déjame ver cómo sacarlo. Una vez que lo saques, la consecuencia es que ya te transformas. Ya de regresas a ser como humano. Goku, ¿no? Cuando hace su golpe más fuerte, acaba con todo su energía y ya no puede mantener el... ¿Cómo se llama? Super Saiyajin, fase no sé qué, ¿no? Fase Dios, por decir algo, ¿no? Ajá, digamos. Pero quiero ver cómo se saca. A ver. Es que... yo me acuerdo que nada más apretaba un botón y ya solito salía. A lo mejor es el que te hace falta. Yo creo. En este momento. No lo contemplaste. No, pero creo que también haciendo una combinación de la palanca y de botones, creo que salía. ¿Podrías hacerlo? Uh-huh. Que también fue, perdón, que fue una idea que implementaron desde que la primera consola que yo creo que lo implementó fue el Family. ¿Me implementó qué, perdón? El botonazo, el botón, digamos, rápido. En aquel entonces era el turbo. Les comento, ese, por ejemplo, para disparar.
y nos ha tocado hasta la fecha de que para disparar varios, valga la redundancia, varias balas, tienes que estar apretando el botón, no sé decir, ¿no? Varias veces, pum, 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 o el gatillo, porque ya se implementó el gatillo derecho. Pero en aquella época para disparar tienes que apretar varias veces el A o el B, ¿no? Ajá. Y el Family te ayudaba porque nada más dejabas apretado el botón de turbo, que lo tenía una rayita. Ajá. Y ya se quedaba como que en automático, ¿no? Disparando, disparando, disparando. Y entonces ya nada más tú dejabas el botón apretado. El apretado, sí. Ah, mira. Ahí lo saqué. Es ese. Ay, hielo. Y ya, te das cuenta. Ahorita la repetición. Ah, bueno, ya no la pasaron. No me acuerdo cómo lo saca, pero por lo menos ya. ¿Ya lo sacas? Ya lo saca. Muy bien. No, es que digo que el patrón es todo un pro. Me dices que no habías escuchado hablar de este juego. No, la verdad es que no, en PlayStation conocí muy pocos juegos de pelea. Uh-huh. Sí supe de las adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, de los Kino. Uh-huh. O de juegos Tekken. Como Art, Tekken también, Virtual Fighters. Pero este juego no lo conocía, ¿eh? Y la verdad que me agradó eso de los animales. No sé si fue como que una tipo copia. ¿Crees que haya sido como una copia? Porque ya estaba, ya había salido antes el de Killer Instinct. Sí, salió antes, no sé, la verdad. Porque también son animales. De hecho, hay un juego de peleas que se llamaba también King of Monsters. Ah, Simón. Que también era de peleas, ¿no? Uh-huh. Fíjate que este llegó a haber como 3 o 4 versiones de Bloody Roar. Creo que llegó hasta la cuarta, no sé muy bien. Pero ya no fueron tan buenas como la segunda. Bueno, la primera y la. Esa es la segunda. Que es para mí la mejor. Ok. Creo que ya después yo jugué la versión que sacó Bloody Roar 3, que salió para Play 2, para GameCube, no sé si para el Xbox también, pero no estuvo tan buena como esta. Ok, y estamos jugando la versión japonesa, ¿no? Sí, es lo que estábamos viendo, la desconocí yo tampoco, pero básicamente los cambios es el cambio de intro, ajá, la voz del presentador, y le censuran la sangre porque en... A ver si le puedo sacar el especial. ¿Cómo era? Creo que eran 2 hacia atrás. Ah, sí, mira, bueno, ya no. Porque así hasta el... Los golpes, si te das cuenta, son como chispas, ¿no? Sí. No, en la americana es sangre. Bueno, cuando son los garrazos. Ay, ya me mataron. Fíjate que está chido esa parte de que tengas como que un animal. Vaya, yo que estoy envuelto en eso de... Ya me volví medio fan otra vez de los caballeros del Zodiaco y... Uh-huh. De estas partes de que... No sé, que tengas como que un... Una analogía con un animal, ¿no? Ahorita te ganó este cuate, ¿no? Es una mujer. ¿Es una mujer? Uh-huh. Híjole, yo pensé que era... Y también los nombres... Tío, Marvel. Se llama Marvel, pero en la ¿versión americana? Americana, no recuerdo el nombre, pero no se llama Marvel. Ok. Ahorita a ver si me acuerdo. Ella se convierte en un leopardo. Sí, ya lo vimos. A ver si lo puedo sacar. Pues puedo tirar. ¡Ay, pero se lo saqué al revés! Otra vez. Ahora te lo lleno. ¿Tienes que llenar toda la línea azul? Sí, hasta la mitad. Cuando ya vaya a la mitad. Ya cuando, como ella que ya está en colores, ya se puede transformar, sí, ¿no? Puedes llenarlo para que te dure más. Porque aparte tus golpes son más letales y... Ajá. Y y haces mayor combinación. Pero pues también le estás bajando mucho así, ¿eh? O sea, es... Tampoco no es... No sé si quería... Bueno, no sé ahorita que te conviene. Bueno, más que nada, me refiero al letal es que era más combinaciones y te agarraban. Y después sale en medio de un combo, creo que a ver si me sale. O sea no hace como que la pausa y se convierte en la bestia, sino en medio del combo, a ver si me sale, se puede transformar. A medio. Ajá, a medio golpe, espérame. Y ya también aquí ya estaban aplicando la sombra. Ay, no, ya no. Sí, lo que si te das cuenta. Las texturas. A ver. Que se ven, la verdad, ya estas alturas se ven muy raquíticas, pero en aquel entonces era... Ahí está. A ver si se lo puedo dar. Y fíjate que tiene... Me estoy viendo ciertos detallitos, fallitas en el juego, que sí me quedo así de... Si no fuera por eso, sería un buen juego. ¿En cuáles son? Por ejemplo, está el ring, que es el cuadrado. Uh-huh. Y del ring a lo que está todo el contexto, hay un vacío. Sí, claro. Aparte también tienes que tener en cuenta que... Y se ve que era un juego de PlayStation. No, pero... O sea, digo, si hubieran detallado esos detallitos, uh-huh, valga la redundancia, hubieran... ¿Puesto atención en esos detalles? Ajá. Hubiera sido un gran juego, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí sí se ve como que la separación del ring y la parte de fondo, ¿no? Se sí, claro. Hay un piso, y hay una misión que jugaste que no se veía piso, que era como un boss, una de las primeras. Y cuando haces golpes como combos, o golpes especiales, uh-huh, se ve la pantalla negra y un cuadrito de computarizado que le falta ahí los píxeles, ¿no? Y te digo, oye, por ejemplo, ahí. O sea, son décimas de segundo o un segundo. Sí, que se pone blanco. Negro, más bien, negro. Oh, perdón, negro, pero es creo que eso es básicamente para hacerle énfasis al especial. Pero no tiene que afectar, ¿no?
digo, el fondo es el fondo, ¿no? No, güey, yo creo que... Ay, ese se ve bien locote en Busushima. Ese se convierte en un camán, ¿no? ¡Ah! Oh, sí, se desaparece. No, de hecho, el que se desaparece es el de los ojos, este... ¡Chin! Ahora me agarró, pues, por eso. Así que sí. Pues básicamente digo que este juego la pasé, la verdad, horas y horas y horas con mis primos, con mi papá, con mis tíos, porque nos encantaba. ¿Hacían las retas? En las retas, era pero divertidísimo. Y como te digo, no era tan técnico como un Tekken, pero sí. La verdad es que... Tekken también, la verdad, se ve bonito y sí se ve que sí le da batalla gráficamente a Tekken, ¿no? Porque sí. Si es un juego como 3D, le podemos decir así. Es un juego con gráficos 3D, pero y se mueve la... Ahí sí salpicó sangre, ¿no? Ah, sí, pero tengo que... Está chido que se juegue esto. Cierto, por quererle sacar el especial. A lo mejor lo mato. Sí, porque aquí está. Y me mató. Así es. Y te digo que... Cada uno tiene su habilidad, su poder especial diferente, buenos combos. Las gráficas, digo, no son de lo mejor, pero bueno, quedaba el PlayStation, pero... Mira, por ejemplo, esa escena está bien. Esas imágenes son estáticas, pero se ven bien. Para su época se ven bien. Sí, claro. ¿No? Están muy detalladas, muy bien los dibujos. En el juego no es de que baje aquí. El problema es de que tuvieron que bajar la calidad de los personajes, porque pues tenían que hacerlos en... No es lo mismo un dibujo plano y hacerlo en tercera dimensión. Ah, sí, claro. Con volumen, vaya. Las capacidades del... No sabían como la imagen, ¿no? Exactamente, no tenían la tecnología que tenemos ahorita. ¿No? Imagínate cómo se ve este juego ahorita. Sí, imagínate, estaría bueno que... Deberíamos de sacar juegos de esa época. Ah. Y tratar de platicar con la Ramuchis. ¿Qué tal se verían ahorita con los gráficos, no? Por ejemplo, la verdad es que no se ve mal. No se ve mal para hacer de PlayStation. Estamos hablando del PlayStation, chavos. Y ya estamos en la generación del Play 5, Sí, ya a punto de salir el 5. Y este fue del primero. ¿Te imaginas que fue uno de los que salieron para el 5? Ya con gráficos del 5. El wow. 5 estaría chido. Esa, mira, por ejemplo, el cuadrado. ¿Cómo se ve? Sí, que se le ve. Las planjitas, ¿no? Pixeleadas. Pero bueno, no sé si lo hicieron a propósito, pero yo según me parece que lo hicieron como a propósito para darle el efecto de según del especial. Pero no, igual como tú dices, a lo mejor no aguantaba nada para que se viera el escenario, ¿no? A la hora de hacer. Debería ser. Alguien como tú debe haber dicho, no, pues se ve bien, déjenlo así. ahí te pisa el maldito. Sí. Tiene guaraches, ¿no? Y eso que traes barras, tipo, échale ganas. Sí, y ay, ya me está dando mi madre. Yo estaba pensando que lo ibas a acabar. ¿Sí se acaba este juego? ¿Tiene el final? Sí, claro, el último es, ya sabes, el típico... hombre. Y me mató los dos. Lleva dos, ese. Vamos a ver si yo creo que la última. Tenemos tiempo para okay. Que. O sea, yo estoy esperando que llegues al final, porque no veo muchos peleadores. Ahorita ya que venciste a 3, 4. Como 4, creo, a ver. A ver. Vamos a poner con el mismo, ¿no? A ver. Sí. Ok. Si ya venciste, creo que estos a los tres primeros. Sí. A lo que es esta gatita, a este y al Marvel. Al Marvel, ¿no? Que digo que en la versión americana no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero son nombres diferentes. Es un nombre. No, esto de sí. Hecho, lleva 5, ¿eh? Porque dice escenario 5, ya acabaste con. Dos, 4. Llevas 4, ¿no? Hasta ese, ¿no? ¡Ah! Y una pregunta de los 64,000, ya que estamos en esto de los juegos retros y que es tu especialidad. ¿Sí ves el juego fluido a 60 cuadros? Según yo, pues sí. Tu ojo de buen cubero. Según yo, no va. A lo mejor, pero leve, pero no lo noto ahorita. Pero así está a 60 cuadros. Sí, está a 60 cuadros. Sí. De hecho, lo pueden ver ustedes en la parte superior izquierda. ¿Dónde que no lo veo? Arriba donde dice Stage. ¡Ahí está! Ahora sí, ay, te voy a decir perfect. Perfect. También le podías dar ese pequeño golpecito en el piso. En el piso. El plus, sí. Y la repetición. Órale. Mira, ya me lo dice Stage. 59 de 60 cuadros. Oh, guay. Sí. Nada más estoy No te quería decir, pero. Me estás calando. Te estoy calando. Híjole. Yugo contra Yugo. Contra Yugo. ¿Ese era tu personaje favorito? No, de hecho era el tigre, pero ahora escogí este porque, bueno, no sé. Nada más. ¿No más? ¿Qué te iba a preguntar?
Veo que estás pasando las misiones. Veo que iniciaste el juego. De hecho, desde el menú principal dice modo arcade. Te pregunto, la verdad, pues, como todos los juegos de Street Fighter. Que fue una crítica que le echaron al Street Fighter 5, si no mal recuerdo. Fue la parte de que no tenía modo historia, ¿no? Ahora te pregunto, ¿este juego tiene historia, modo historia o no? Sí, sí, tiene modo historia, pero no recuerdo cuál es. ¿Sí lo llegaste a acabar? Sí, claro. Sí, sí, claro. El jefe final es un tipo, ya sabes, el típico Mamey. No me acuerdo, creo que es millonario. Ajá, parece ser. No recuerdo, o sea, a lo mejor si me equivoco. Jesse Howard. Haz de cuenta como un Jesse Howard y el tipo se convierte en un león. León, corazón de león. Como que te va a ganar ese tipo también. Pero aquí, ¿qué metiste? ¿Modo arcade? Arcade. ¿Lo acabas y qué? ¿Nada más ganas una copa? ¿Ganas una...? Pues, creo que... ¿Ganas una moneda para jugar? Creo que son las puntuaciones. No recuerdo si desbloqueas escenarios. Creo que sí desbloqueas escenarios. Es que tiene mucho tiempo que lo jugué y yo no recuerdo. Y ya no recuerdo bien. De hecho, no me puse ni a investigar bien cómo estaba la onda. Pero querías tener un momento de nostalgia. De nostalgia. Sí, claro. Un buen juego que la verdad le recomiendo a todos los chavos. Ah, mira, por ejemplo, ya ves si se transformó en el momento que va a dar algo. Exactamente. Bien, bien. Y ese, como ya conforme vas avanzando, se ponen cada vez más. Va aumentando la dificultad, sí. Sí, pero cabrón. Tampoco te lo va a regalar. ¿No? Sí, va a decir, no. Tenemos como alrededor de 5 minutos todavía. ¿Para? Yo creo que este, y a lo mejor se me mata uno más y ahí. Ah, sí. Oh, cabrón. No te dejó ni parar ahí. Se lo me dio el patadón, ¿sí se viste? Sí. Ahí te puedes convertir en esas aguas porque ahí vienen de la basura. O es el campanazo de que ya valiste, gorro. Yo creo que es el campanazo del que ya valí. No le puedo hacer el combo ahí. Es que ¿sabes qué? Lo estoy controlando, lo estoy manejando con el stick análogo y en ese tipo de juegos haz mejor el pad. Sí, me acomodo más. Pues. Ahí está. Toma un patín. Ay, ahí está. Me acomodo más con el pad. De haber sabido. Pero sí le ganas, yo confío en ti. Es que hay gente que se acomoda con el análogo, pero como dices tú, ya los pros. Está recuperando la sangre, no me dejes el regresado. Lobito. ¡Ah! Se está poniendo interesante esta pelea. ¿Patadón? Ah, ya no me dejó. Y le gané. ¡Yeah! Yo creo que hasta aquí, hasta donde llegues. A ver, échate otra pelea y ya le paramos, ¿te parece? Para que no quedemos. Va, claro, ahora contra Long. Este güey se convierte en un tigre. Es el que ibas a escoger. Bueno, es tu personaje favorito. Exacto. Long. El Long, exacto. Se ve. Yo otra vez voy a salir con mis fans. ¿Sabes? Ajá, a ver. Se parece a Dragon Shiu. Exactamente. Como se van dando cuenta, o no se lo había dicho en algún especial. Creo que en el especial de Día del Niño. A mí me gustaba más Caballero de Zodíaco. Yo era muy fan de los ninjas, todo eso de los dragones, la cultura así, las artes marciales me gustaban, todo eso. Y obviamente el Dragon Shiru, pues era de mis personajes favoritos. Pero fíjate que en el streaming que hice hace unos ya varias semanas, me pidieron que hiciera un video mostrando mis Caballeros del Zodíaco. Y ya tengo ya dos que vienen en camino. Sí, le ganó. ¿Viste ese ya? Y quería hacer un unboxing de ellos, pero en lo que llegan, voy a hacer un armado de estos caballeros que tengo. Oye, estaría muy bueno, Ya me estoy viendo coleccionista. No quiero, pero. Entonces, ¿es tu favorito el Long Chiru? Era de mis favoritos. Me gustaba el personaje. Y el Counter Strike, ¿no? Fíjate que su especial de este me gusta también. También se ve. A ver si no, bueno. ¿Y qué te iba a decir? Aparte, o sea, terminas con estos 5 y te salen otros jefes extras, como por ejemplo Street Fighter, ¿no? Que te salía el Vega, el Balrog, que no estaban de entrada, sino te aparecían después. No, nada más un jefe solamente, que es el que tengo que. El León. Ajá. Que está perrísimo. Ay. También ya se puso loca la pelea. Se me hace que ya. Sí, y pues bueno, ahí quedé. La verdad, un buen juegazo, lo recomiendo bastante. ¿Cómo es que se llama el juego? Bloody Roar. Bueno, la saga Bloody Roar, ese es el 2, que es el que recomiendo y que el que más me gusta. Interesante, buena propuesta, buena idea. Lástima que no
hubo continuidad en las demás consolas, ¿no? Solamente para Play 2, bueno, para la siguiente generación de consola, que fue Play 2, GameCube y Xbox, pero de ahí ya no pegó tanto. La verdad, demeritó mucho su calidad y pues bueno, ya lo demás es historia. Pues vámonos entonces, chavos. Vámonos, aquí. Pues ya saben, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificación, decirse al canal de GamerMex, ¿no? Así es. Para que nos den like, podamos jugar más títulos como este y pues conozcan más juegos, porque la Changuito es una biblioteca andante de los videojuegos. Es el sucesor del don, ya descanse paz, Gus Rodríguez, ¿no? Dices. Yo digo que sí, la verdad es que ya ni me acordaba de Hudson, ¿eh? Hudson Soft, creadores de Bomberman. Así es. Pues sale pues, nos vemos hasta la próxima, chavos. Y bye bye. Bye bye. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlon Block y hasta la próxima.